Y llegamos a nuestro segundo destino, Bolonia, ciudad universitaria, quizás la más progresista del país. Combina la tradición italiana con la energía de la nueva generación, albergando la ciudad, la universidad más antigua del mundo. The Social Hub fue nuestro hogar por 2 semanas, un hotel co-living con instalaciones modernas que aloja a nómades digitales, viajeros y estudiantes. Cuenta con un buen restaurante, un gran bar, terraza enorme, piscina, gimnasio y actividades diarias como yoga, pilates, música y clases de cocina. También puedes pedir bicicletas para pasear por la ciudad. La habitación contaba con todas las comodidades, como cocina, televisor, baño y walk-in closet. Y el costo fue de 700 euros aprox por un estudio para 2 personas por 2 semanas. Y la mejor parte es que, al igual que en Barcelona, The Social Hub tiene un espacio de coworking increíble con instalaciones de primera. La rutina diaria comenzaba con clases intensivas de italiano por 4 horas, de lunes a viernes en Madre Lingua, una escuela de italiano a solo un paso del centro. La experiencia fue excelente. Las clases comenzaban a las 9:30 a.m. y consistían de 2 horas de gramática, 30 minutos de conversación en un café y 1 hora y media de vocabulario. Profesores muy buena onda, estudiantes de distintos países y distintas edades muy divertidos, que también fueron a la ciudad para aprender el idioma. Las clases costaban 300 euros por semana y valieron la pena. Saliendo de clases, llegaba el momento de comer. Bolonia es conocida como la capital gastronómica de Italia. Esta ciudad de la región de Emilia-Romagna tiene una larga tradición culinaria, con platillos estrellas como el tagliatelle al ragù, el tortellini en brodo, la cotoleta a la bolognese, la torta di riso y el passatelli, que fue nuestro favorito. Este platillo, por más que parezca, no es pasta. La consistencia se logra de amasar queso parmesano, pan rallado, huevo, limón rallado y nuez moscada, y se suele comer en Navidad. Las bebidas típicas de la ciudad son el lambrusco y la grapa. La comida en general no es cara, la ciudad tampoco, más bien es de las más baratas del norte. Ojo, si es que vas a salir a comer, los precios varían mucho si es que vas a un restaurante, trattoria u hostería. Es difícil marcar la diferencia entre una y la otra, incluso para los italianos. También fuimos a la hostería más antigua del mundo, Il Sole. En este peculiar lugar puedes llegar con tu comida y solo consumir bebidas. Los locales lo usan para tomarse el primer trago de la noche antes de la fiesta, que al ser una ciudad universitaria, la fiesta gira en torno al movimiento de los nuevos jóvenes. Caminar después de la fiesta es muy tranquilo, cero delincuencia o robos. Cuando caminas, sueles pasar por los pórticos de la ciudad, que son los más largos del mundo. Su extensión es de aproximadamente 40 kilómetros y es considerado un patrimonio de la humanidad. Evidentemente, no todo era placer. Durante este tiempo, en Zebra seguimos trabajando en nuestras marcas. En el tiempo en Bolonia, estuvimos trabajando en la identidad gráfica y packaging para la marca de vino italiano Immigranti, la estrategia de marca y presentación comercial para la marca de inversión SEI. Una sesión de fotos, desarrollo de contenido y packaging para nuestra marca de café italiano Blaxi. También llevamos y utilizamos las Soul Cards, un sistema de cartas creadas en Zebra que nos ayudan a crear marcas con alma y propósito. Las Soul Cards nos permiten ayudar a personas y a marcas a definir la identidad que quieren transmitir y a encontrar el propósito que conecte con ellos mismos. Es importante recordar que las Soul Cards no son tarot, es un sistema guiado de conversación y definición, donde van saliendo respuestas que luego serán la base de la identidad y la estrategia de la marca. Y obviamente, también pensar y grabar todo para poder hacer este primer video experimental Zebra de nuestro viaje a Italia. En cuanto al turismo, el lugar imperdible de Bolonia se llama San Luca,
basílica y santuario ubicado en las colinas que rodean la ciudad. Usamos las bicicletas para ir a visitarlo e ir paseando por la ciudad. Pero no, no lo hagan. La subida es muy difícil y solo podrás lograrlo si es que estás en tu prime o te estás preparando para una competencia. Recomiendo subirlo caminando. Ya arriba puedes apreciar la hermosa arquitectura y el arte sacro de este monasterio, así como la vista impresionante de la ciudad y sus alrededores. Por las noches, tuvimos la suerte de haber llegado en el inicio de San Remo, competición anual de los 30 mejores cantantes italianos elegidos por la RAI, canal estatal italiano, para que compitan y salga el ganador del año que representará a Italia en Eurovisión. También tuvimos dos clases de cocina en The Social Hub. En la primera clase aprendimos a cocinar la velutata, que es un tipo de sopa con textura suave y aterciopelada, generalmente lograda al mezclar los ingredientes a fondo. La velutata suele estar hecha con vegetales como calabaza, papa, zanahoria o coliflor, y pueden estar sazonadas con hierbas y especies. A menudo se terminan con un toque de crema para realzar la riqueza y suavidad de la textura. En la segunda clase aprendimos a hacer tortelloni, una variedad de pasta rellena originaria de la ciudad de Bolonia. Son similares a los tortellini, pero más grandes en tamaño. Se hacen con una masa de pasta fresca, que suele estar rellena tradicionalmente con queso ricota, carne, cerdo, ternera y también otros ingredientes aromáticos como espinaca o hierbas. Después de formar los tortelloni, se cocinan en agua hirviendo y se sirven con una variedad de salsas, que pueden incluir salsa de tomate, salsa de crema, mantequilla y savia o simplemente aceite de oliva y hierbas frescas. Lo mejor es que después de clases podíamos comer lo que cocinábamos. Exploramos la ciudad gracias a los hermanos Merlí. Gracias Gaia y Giorgio por ser nuevamente nuestros guías y nexos con la ciudad. Visitamos la Basílica di San Pietorino. Esta iglesia católica se encuentra en la Piazza Maggiore, el corazón del centro histórico de Bolonia. La catedral presenta una mezcla de distintos estilos arquitectónicos, debido a las renovaciones y ampliaciones realizadas a lo largo de los siglos. En su interior alberga obras de arte valiosas y es un sitio de gran importancia religiosa y cultural para la ciudad. Al lado podemos encontrar la Fontana del Netuno. Esta impresionante fuente fue diseñada por el escultor flamenco Gian Bologna en el siglo XVI. La fuente representa a Neptuno, el dios romano del mar, equivalente a Poseidón en la mitología griega. Neptuno se encuentra montado en un carro de conchas y rodeado de tritones y nereidas. Es una de las obras de arte más emblemáticas de Bolonia y un punto focal en la ciudad. A un par de calles podemos encontrar Le Due Torri di Bologna. La Torre degli Asinelli, la más alta con 97 metros, ofrece vistas panorámicas desde su cima. Y la Torre Garisenda, la más baja con 48 metros, destaca por su pronunciada inclinación de 4 grados, los mismos que la Torre de Pisa. Asimismo, Bolonia estaba repleta de simbología dentro de la ciudad y de sus piezas arquitectónicas. Esto le da un toque místico que embellece y empodera a la ciudad. Creo que al día de hoy Bolonia es la ciudad italiana que he llegado a conocer más a fondo. Vivir estas 2 semanas con una rutina que combinaba trabajo, clases de italiano, deporte y actividades diarias me ha dado una perspectiva aún más clara de cómo sería vivir aquí y la vuelve una de mis ciudades favoritas del país. Si pudiera viajar al pasado y tuviese la oportunidad de elegir una ciudad en Italia para vivir mi época universitaria, sin lugar a dudas, Bolonia sería mi primera opción. Gastronómica, asequible, progresista, académica, son algunas palabras que describen a esta histórica ciudad. Esto es lo que vimos que Bolonia nos puede ofrecer. Grazie mille, Bologna. Ci vediamo dopo.